¿Por qué hacemos este lanzamiento? Y de esta forma. En primer término, porque Uruguay quiere y está trabajando día a día para ser un país de primera. En su educación, en la salud, en la producción, en el conocimiento y en todos los rubros. En segundo término, que nos compete nuestra cartera, porque estamos haciendo una reforma en la salud, que muchas veces no se ve o se ve simplemente algunos elementos que son distorsionadores de nuestra reforma. Pero de cualquier manera es una reforma profunda y ampliamente reconocida por nuestra ciudadanía, por la región y en el continente. Una candidatura como la doctora María Julio Muñoz requiere y es para la región, para América toda, que forma la Organización Panamericana de la Salud, un salvoconducto para el cambio y para la transformación. Y esas fortalezas indudables se han construido a partir de políticas en materia de salud que tuvieron en María Julia Muñoz un representante fundamental durante los 5 años de la administración del presidente Vázquez y que sentaron las bases para la construcción de nuevas políticas y aspirar sobre pisos, fundamentos más firmes, tener una construcción más sólida y más alta. Si eso lo podemos poner a disposición de las Américas, si esto implica espíritu, generosidad, fortaleza de nuestro país, pero también del continente, entonces ahí está una candidatura que para nosotros será fundamental, prioritaria en la atención por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y que le vamos a dar el impulso que merece, porque creemos que definitivamente a partir de María Julia Muñoz podemos cambiar muchísimas cosas y podemos hacer muchas más de las que hemos venido haciendo desde que presidimos el Consejo de Salud de la UNASUR o la Conferencia Mundial Antitabaco. Tenemos esas capacidades, están a disposición. Creemos que podemos, a partir de esto, edificar algo bastante sólido para todo el continente y para nuestro país también. Así que es el agradecimiento a María Julia por ser candidata de Uruguay y, bueno, y nuestro apoyo para que sea la candidata y la directora general de la OPS. Eso lo necesitamos todos. El espacio participativo de los usuarios de la salud pública tiene el agrado de brindar el apoyo a vuestra candidatura a la dirección de la Oficina Sanitaria Panamericana. Con gran satisfacción, reconocemos su trayectoria, su dedicación, su compromiso, su compañerismo, sensibilidad como profesional de la salud, así como figura pública. Y agregan, tenemos la convicción de que su nombramiento nos ayudará a fortalecer los lazos hacia una salud digna, solidaria e inclusiva para todos los usuarios. Para mí, el regalo es la confianza y el apoyo de ustedes para una postulación.